gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de Stardew Valley. Vamos a continuar, estamos en el día 4 del invierno. Vale, vamos a seguir. A ver qué nos cuenta esto. Esto ya lo hicimos todo, ¿no? Ay no, la pitonisa no. Esto era lo de cuarzo refinado. Y mañana iba a ser nieve. Y mañana iba a nevar, qué bonito. Vale, espérate, vamos a regar los cafetos. Con eso hacemos cafés, ¿vale? Que los cafés son para... te dan velocidad de movimiento, si no me equivoco. El especín, vale. Almizcle de monstruo. ¿El almizcle para qué era? Yo no me acuerdo. Ah, que traía monstruos, ¿no? Sí, atraía monstruos. Vale, thank you. Thank you. Esto ahí no, porque estorbas. Vamos a dejar esto por aquí. Pim, pam, pim. Esto lo sacamos. Y... ah, tenía que hacer el telar y todo eso, ¿os acordáis? Vale, esto lo vamos a dejar por aquí. Perfecto. Chicos, ¿en invierno no crecen los árboles? Bueno, mira, hay uno ahí medio creciendo un poquito. Qué bonito es el invierno. Me da mucha paz el invierno. Vale, en este episodio que os dije que me iba a tomar un par de... llevo diciéndolo varias veces. ¿Están felices ahora? Sí. Quería decorar y demás, ¿vale? Pero bueno, ya lo iré haciendo, no pasa nada. Se me ha hecho un pelín tarde hoy, así que... ya lo haré. Aunque hoy es viernes, ¿vale? Hoy me voy a tomar un descansito de los streams y posiblemente por la noche me ponga a poner... me ponga a poner, ¿sabes? Me ponga bonito la granja y demás. Mira, calidad iridio todo, ¿eh? Bueno, tengo que acordarme siempre de la comida, que en invierno hay que hacerlo manualmente. En invierno tenemos que hacerlo manualmente. Hay que buscar la madera noble. Hay que buscar toda posible madera noble y madera normal y piedras, ¿vale? Para actualizar lo que es el granero. El granero, el establo y el corral, ¿vale? Para hacerlo deluxe. Voy cortando esto. Ahí está. Vale. Sí, parece que la... era por allí. Parece que la guadaña de oro consigue más seno que la normal. Tiene toda la pinta, ¿no? Que la guadaña de oro cosecha más heno. De la misma forma que la normal. Así que la madera noble, aparte de los árboles que plantas de madera noble, que te la dan, las raíces te la dan. La raíz, la... sí, la, bueno, la raíz te la dan esos tocones. No hay otra forma de conseguir madera noble, ¿no? Aparte de esto. Nota secreta. Ah, que la nota secreta... ¿la nota secreta la sueltan los enemigos? Está vieja y arrugada, pero si la analizas de cerca puedes discernir los detalles. Espectáculo de la sirena. 15423. ¿Y esto no se guarda en algún lado? 15423. Espectáculo de la sirena. No he entendido nada, ¿eh? ¿Vosotros lo habéis entendido? Espectáculo de la sirena 15423. ¿Qué significa? Bueno, voy a conseguir madera, ¿eh? Hay que conseguir toda la madera que pueda. Porque quiero hacer, aparte de lo de los peces, pues quiero actualizar ya, ¿vale? El tema del establo y el corral a deluxe, al más grande. Bueno, creo que es el más grande, ¿verdad? No hay otro por encima de esos. Chicos, ¿no hay otra forma de conseguir madera noble? Salvo con los tocones estos, nada más. Pum, pum, pum. ¿Esto lo puedo romper? Vale, sí. Hostia, voy a dejar seco todo el bosque, ¿eh? Ya te lo digo.
Madera me hacía falta como 1000, más o menos. O sea, me hacía falta muchísima madera. Niña, no irás al bosque secreto, ¿no? Te rescaté de ahí, boba. Mira, va directa al bosque secreto, la enferma. Ya va para allá, la psicópata, a morirse. Vale, luego me va a hacer falta piedra, ¿eh? Porque piedra no sé cuánta tengo. Y me hace falta como 500 y pico. Uf, como pica, ¿no? Como pica esta hacha de oro. Qué rico. Más adelante, cuando me sobre el dinero, si me llega a sobrar algún día, ya no me va a hacer falta picar más. Simplemente voy donde Robin, compro toda la madera o la piedra que quiera y ya está. Porque creo que 1000 de madera, creo que son 10.000 de oro. O sea, podría comprarlo directamente, los 1000 de madera. Pero yo qué sé, por ahora prefiero guardar la pasta. ¡No! ¡Que aquí se va a caer el agua! ¡Ay! Lo piqué hacia el lado contrario, tío. Mira, tengo 400, casi 500 ya de madera. Joder. Claro, parece que reúno más madera de los recursos, pero no, es simplemente que pico más rápido. Porque, ¿sabes? Podrías pensar, hostia, el hacha de oro saca más madera de los... ¿Qué va? Creo que sale la misma, solo que, eso, picas más deprisa, ¿no? Mira, doy 4 hachazos. 4 hachazos al árbol, a ver, son 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 4 al árbol y 2 al tocón. ¡Pum! Al suelo, ¿sabes? Espérate, ¿Robin a qué hora cierra? A las 17, igual me da tiempo. Con la madera que tengo y la piedra, igual puedo encargarle hoy. Mejoramos el corral o mejoramos el establo, ¿eh? Si me falta algún material, pues se lo compro y ya está. Buah, tenemos un montón de piedras, sí. Si no cierra o no trabaja, le encargo el nuevo corral. Gusanillos. ¿Qué es esto? Menas de cobre, me... Qué bonito el invierno, me gusta mucho, ¿eh? ¿Qué misiones tenemos, por cierto? Ah, esto, la concha arcoiris. El melón, que es de verano, y la cerveza pálida, que es con lúpulo. Y el lúpulo, ¿dónde se conseguía el lúpulo? Siempre lo miro y siempre me olvido. Bien, esto es aquí. Pues podemos construir... Esto lo quiero también. ¡Ay! Hay que ir a regar, ¿eh? El invernadero. Vale, establo corral. Establo, ¿no, chicos? Alberga 12 animales. ¡Ah! Luego habrá otro. Luego está el establo de lujo y luego habrá otro más. Que es el de los cerdos, ¿verdad? Corral de lujo. El establo, ¿no? Construir. Este. Venga, vaya. Pam, pam. Torren, taten, tan, ten. ¿Eso se estaba moviendo? Me pareció que se estaba moviendo, ¿eh? Gusanillos. Arcilla, me gusta. Bueno, voy a poner la granja súper bonita, ya veréis. Espero que para el próximo episodio ya la podáis ver. Mi nueva granjita. Aquí hemos dicho que esto lo vamos a coger el próximo año, ¿vale? El día 1. Dios, el día 1 vamos a vender todo esto. Yo creo que me sacaré una buena tajada de ahí, ¿eh? Hay que ir a regar el invernadero. Me voy a sacar unos buenos dineros, chicos, ya veréis. Ya no sé si lo estoy plantando bien, a mí me da igual.
Buah, cuando crezcan lo que me va a tocar talar, ¿eh? ¿Eh? ¿Otra nota secreta? Ahí va, perdón. Escondí algo detrás del centro cívico. Escondí algo detrás del centro cívico. Ahora voy a buscarlo. Pero vamos, yo sigo con la duda de lo de la sirena esa. ¿Me podéis decir? ¿Qué es lo de la sirena? Turín, turín, tun, tun. Vale, hay que regar aquí. Esto es hasta que pongamos el riego automático. Bueno, puedo poner aquí. Espérate un momento, que en verdad me estoy complicando la vida aquí, ¿eh? Ahí va. Buenas, Heria. Voy a traer un par de aspersores aquí, ya está, tío. ¿Por qué me complico así la vida? ¡Pum! A ver, que me estoy complicando muchísimo la vida, ¿eh? No. Ahí, la mitad. Y esto lo dejamos todo por aquí. Esto también. Y la savia. Es que la savia ya no la voy a utilizar porque ya, como ya no voy a hacer fertilizante tocho, ¿para qué la quiero, sabes? Espérate, ¿los aspersores dónde los dejé? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, quiero ir a ver lo del centro cívico, a ver qué es. Escondí algo detrás del centro cívico y lo de la sirena, no sé qué es. De hecho, ya hasta me olvidé del código ese. 15243. 15432, algo así, no me acuerdo. Ya lo miraremos en Google, o me lo diréis a alguno de vosotros, seguro en los comentarios, cosa que agradezco, ¿vale? Mira, podemos dejarnos de no complicarnos poniendo aquí, ¿sabes? Por ahora ponemos un par de regaderas aquí. Y no hace falta regar nada. Uf, qué toque me da ese. Popim, popim, pompim. Esa piedra de ahí no me gusta, ¿eh? Me da toque también. Espérate. Ya está. No me gusta esa piedra ahí. A ver, abre, bobo. A ver, vamos a buscarlo en el centro cívico, a ver qué es. ¿Y tengo que depositar algo en el centro cívico? No, no. Tengo las... tengo que sacar algas. Totin, totin, tantin. Tengo que sacar algas para poder hacer la charca de los peces. Las tuve que haber guardado desde un principio, pero claro, no tiene ni idea de las charcas esas cuando empecé la serie, ¿eh? A ver, ¿qué hay detrás del centro cívico? ¿Algo aquí? ¿No? Aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo, ¿eh? Pero no me deja interactuarle. Espérate. Junimo de piedra. Arte de jardín para la granja. Oh. Está bonito. Ah, pues qué guay, ¿no? Son como, son pistas para ciertas... para secretos. Las pistas esas. Qué guapo, tío. ¿Y dónde las puedo ver? ¿Las puedo ver en algún lado? ¿Colecciones, quizá? No, aquí no. Colecciones. Ah, mira, notas secretas. Aquí está. Espectáculo de la sirena. 15423. Esto no sé qué es, ¿vale? Bueno, espérate, que puedo verlo ahora mismo. Sirena Stardew. Podemos verlo ahora mismo, ¿eh? Notas secretas. Mejor, que no sale nada. Notas secretas. Es la 14, ¿era, no? A ver. No. ¿La 15? Sí. Durante el mercado nocturno, ingresa al bote en el extremo derecho para comenzar el show de sirena. Después del espectáculo, haz clic en las coches en orden indicado.
para ganar algo especial. Ah, y el mercado nocturno, ¿cuándo es? Perdón, creo que se ha tapado algo. En invierno. Entre el 15 y el 17. Vale, pues todavía queda. Queda mucho para eso todavía, ¿eh? Queda mucho todavía para eso. ¿Dónde pongo el junimo este? Voy a ponerlo aquí. Vale, vámonos. No hay mucho que hacer en el invierno, ¿no? O sea, salvo los animales, se trata simplemente de reunir recursos, chicos. El invierno es para reunir recursos y poco más. ¡Dios! ¡Me echo de oro! ¡Dios! ¡270! Soy rico. ¡Dios! Soy rico, chicos. El tiempo. Mañana va a nevar. ¡Ah! Ya está nevando, supuestamente, ¿no? Hoy nieva. Hoy nieva. A ver. ¡Qué bonito! Con la nieve que está cayendo y el gato durmiendo aquí fuera. ¿Está loco? ¿Está loco? ¡Que te me vas a morir! Esto lo dejamos por aquí. ¿He regalado los cafetos? Vale, sí. Ya no me hace falta regar el invernadero. Perfecto. Espérate, vamos a coger esto. Y lo voy a tirar al mar. Ah, toma. Bien, aquí trabajando la Robin. Vale. Que se procese todo eso y ya lo sacaré todo. ¿Cuánto hay en los hilos? Buah, hay un montón de comida todavía. Pff, me sobra. Vale. Quita, bobo. Es viernes. Vamos al carromato. Por cierto, chicos, la alcantarilla en el Stardew Valley Expanded no se consigue. O sea, la llave de alcantarilla no se consigue como en el Stardew normal. En el Expanded, la llave de alcantarilla te la dan el primer día del segundo año. O sea, el primer día de la siguiente primavera me darán la llave de la alcantarilla. ¿Por qué funciona así? No lo sé. ¿Por qué lo han cambiado? No lo sé, pero es así. Pues ya me comentó alguien en el vídeo anterior. No, la alcantarilla, no sé cuánto, no. En el Expanded es distinto, ¿vale? Va. Estoy dándole con la asada al tocón. Vale, semilla de caoba. Nice. Otra semilla de caoba. Fantástico. Se supone que los árboles de caoba tardan un montón en crecer. Pero te dan un montón de madera noble. De hecho, creo que los árboles de caoba que he plantado se han muerto, ¿verdad? Los que planté en el otoño se han ido a la mierda. ¿Tienes algo que me guste? Zanahoria cavernaria. ¿Esto para qué queríamos una...? Me la voy a llevar porque era para algo, ¿eh? Hidromiel. Babas, fresas, coco, alas, huevos, galletas y savia. Maqueta de barco. Puede ser construido como decoración. Voy a llevar el grano de café. Maqueta de barco. Puede ser construido como decoración. Pero es una, no es una receta, ¿no? Es simplemente el este que lo pones y ya está. Por cierto, vaya mierda lo que me ofreces, ¿eh? Vaya mierda lo que me ofreces. Me estoy por llevármela, ¿eh? Me la voy a llevar. Que no sé cuándo volverá a dármelo. Y yo qué sé, es uno de esos objetos raros, parece, de ver. Me lo quedo. No está. Iba a decir, wow, voy a comprar ovejitas, pero no puedo. Lo que sí es voy a vender. Creo que voy a vender algunos lingotes de iridio, ¿vale? Aunque parezca absurdo. Voy a vender 5, yo creo. Voy a vender amatistas. Aguamarinas, uno de estos, uno, tres. No, lágrimas heladas no quería vender.
rubíes, tres de estos. Arcilla no. Voy a vender algunos cuarzos refinados también. Y dirás, ¿por qué? Ya veréis. Fragmentos de hueso, ¿para qué servían? Ya no me acuerdo. Vale, voy a vender todo esto. Iridio me da igual, porque estamos en la, tenemos el ascensor de la mina. Vale. Esto lo vendemos, esto lo vendemos. Esto lo guardamos. Yo tenía plantados aquí. Ah, eran estos dos, ¿no? Eran estos dos los que tenía yo plantados. Un momento, me llaman. Vale, ya estoy, perdón. Dadme un segundito, ¿vale? Que es importante. Lo siento hacer esto en directo, pero... cosas del directo, chicos. Aquí 5, etc. Ahora... que tengo que hacer una transferencia. A ver. Ya está. Un momento. Vale, ya está. Sorry, my boys, ya estoy. No puedo plantarlos ahora en invierno, ¿verdad? Por si acaso no lo voy a hacer. No los voy a plantar, porque en invierno no crece nada. Los voy a guardar. Y quiero hacerme otra maceta. Uno de arcilla, 10 de piedra. Vale, uno de arcilla, 10 de piedra. Y un cuarcito refinado. Me hago una macetita en la que vamos a plantar un cafeto. Y la zanahoria la vamos a guardar dentro. ¿Esto puedo ponerlo en algún lado? ¿En una superficie? No quiero ponerlo en el suelo, tío. Yo qué sé, ponlo ahí. Ya lo ubicaremos. Nada, otra macetita con otro cafeto. Let's go, ¿no? Y la zanahoria cavernaria la vamos a guardar. Porque seguramente es receta. ¿De qué era receta la cavernaria? Tortilla. Aquí, mira, de la bandeja de raíces. ¿Qué es eso? Ah, como favorito, ¿no? Recetas favoritas y tal, puede ser. Ah, favoritas, ok. No, pues no, no quiero favoritas. ¡Eh! ¿Por qué se ha cambiado esto? Ahora, vale. Ah, tenemos que hacer lo del plato, ¿eh? ¿Con qué era? Espérate, voy a llevarme 5 de estos. Y 5 de estos. Para mejorar el plato. Para cocinar con más ingredientes. Vale, esto fuera. ¿Tenemos algo por aquí que estorbe? Vale, ¿qué más iba a hacer yo? Gusanicos. A ver si... a otro aquí. ¡Coño! ¿Pero por qué no me dan nada? Solo me dan esto, tío. Qué poco me dan, ¿no? Qué pocas cosas. Aquí, quería mejorar lo de la cocina. No, procesar no. Mejorar. Quería esto, el sartén. Vale. Ah, vale, que me... ah... que no hay que mejorarlo, la compras. Ah, vale, la compras. Pues puedo mejorarme la azada de oro. Regadera acero, hacha de iridio, pico de iridio. 25k, 25.000. Pues me puedo mejorar algo. Me puedo mejorar, ya que estoy, me mejoro esto. Mismamente, ¿sabes? Ya que estoy aquí. Ah, mira, sartén de cobre. El cocinar permite el uso de hasta 2 ingredientes. Pues me la llevo, yo qué sé. ¿Y qué más hay que hacer, mis panas? Es que hay poco que hacer en el invierno, ¿eh? Entonces, necesito mucho dinero ahora. Porque voy a tener que comprar ovejas. ¿Vale? Y las ovejas van a ser caras de pelotas. Segurísimo.
Seguro que van a ser súper caras las ovejas. Mañana, cuando esté listo todo. Ah, mira, voy a hacer una cosa. Vamos a pescar un puppy fish y se lo vamos a llevar a Sofía. Vamos a seguir aumentando la amistad con ella. Y de hecho, tengo que mirar el calendario. ¿Dónde puedo mirar el calendario? ¿Hay alguna forma de mirar el calendario? Era en donde Pierre, ¿no? Para mirar cuándo es su cumple. Y darle... O le doy la calabaza dorada a Sofía o se la doy a Rasmodius, chico. No sé. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ¿os acordáis cuando me sacaba 3.000 dineros con peces de mantequilla? Y decía, ¡guau, soy rico! Ahora 3.000 dineros no es nada, tío. 3.000 dineros no son nada ya. Esto es el pececillo, ¿no? Un pez de agua dulce difícil de capturar. Bueno, tampoco ha sido tan difícil, ¿eh? ¿Será el pupi? No. Por cierto, cuanto más rara es la calidad del objeto que regalas, más aumenta la amistad. No lo sé. O sea, si por ejemplo, yo le doy un puppy fish de calidad normal y otro fuera. Y otro de calidad iridio. El de iridio supongo que le aumentará más, ¿no? Porque es como si yo te regalara un trozo de mierda. Y otro día te regalara un trocito de mierda, pero con un lazo. El del lazo gusta más, ¿no? El del lazo te gusta más. Digo yo. La vida es así, ¿no? Bueno, me lo he marcado. Un cebo. Se me ha medio lagueado. Eso es todo lo que me vas a dar, un cebo. Mira, voy a pescarlo porque... Para el deluxe, más que sea, ¿sabes? El pececillo se aprovecha para el deluxe, más que sea. El pececillo de mierda. Es un pez, ¿no? Sí. Al menos para el de este deluxe me vale. Las algas verdes. Necesito son las algas. No. Necesito las algas marinas. Me faltan 3. ¿No se le podrán comprar a Willy? Me estaría muy bien que Willy te las vendiese, ¿sabes? Oye, el puppy fish, ¿qué? ¿Otro cebo? ¿En serio? Dame un artefacto, no sé, dame algo distinto. Dame un aparejo. O si me das cebos, dame 10. No sé, tío, tengo 10 puntos en pesca, ¿sabes? Creo que el puppy fish no va a salir, ¿eh? Igual el puppy fish tiene época. Porque no me estás haciendo ni puppy fish ni pez de mantequilla, ninguno de los dos. ¡Oh, mira! Por hablar. Dime que es un pupi, porfa. Vale. Igual sí es un pupi. ¿Pupi fish? Me cago en tu puta madre. Oye, por favor.
Que sea un pupi, no me jodas. Porque menudo dolor de cabeza pescar esta mierda. Ahí. ¡Joder, no! Bacalao largo. Un temible depredador que come casi... Ah, pero si esto ya lo hemos pescado antes. No me va a salir ningún pupi, ¿no? El puto bacalao ese. ¿Vale la pena criar un bacalao? Creo que es un pez súper raro. Igual lo guardo, ¿eh? Voy a guardar un bacalao de esos, tío. Nada, me piro de aquí, chicos. No me están dando nada, ¿eh? Popim, popim, pum, pum. No me están dando nada. Nada bueno, quiero decir. Voy a mi casa. Para el autobús. Vale, tengo... A ver, esto lo voy a guardar. 5 de estos, ¿eh? El alga verde también, esto también, perfecto. Esto aquí, esto aquí. Y el bacalao lo voy a guardar, ¿eh? Porque parece un pez muy raro, ¿eh? Igual vale la pena guardarlo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quería hacer yo? ¿Qué más quería hacer yo? Ah, el este. ¿Qué pedía? ¿El fertilizante? Sabia. Toma. 10. Ya lo utilizaré. Y... vale, voy a coger todo lo producido. Lo vendemos y a ver si saco suficiente para para las ovejitas, ¿eh? Pues igual no, ¿eh? Igual vendo un par de diamantes también. Voy a vender un par de diamantes. Sí, voy a vender un par de diamantes. Que por cierto, los diamantes también los puedo utilizar para regalarlos, ¿eh? Vale, fantástico. Aquí voy a sacar bastante dinero. Es más que nada para comprar las ovejitas, porque mañana estará listo esto. Y así tengo las ovejitas, ¿no? Vamos a vender también un par de diamantes. Que esto ya aquí lleva multiplicándose los diamantes. Una locura. Por cierto, ¿cuánto cuesta esto? Dos lingotes. Ah, pilas, coño. No tengo pilas, chicos. Que las pilas solo se generan en... Voy a vender 6 diamantes, por ejemplo. Solo se generan en las tormentas, las pilas, con el pararrayos. Tengo uno solo. ¿Cuánto cuesta un pararrayo? Lingote, cuarzo. Ah, es súper fácil hacer pararrayos. Es súper fácil hacer pararrayos, ¿eh? Entonces, supuestamente con esto... Permite el uso de 2 ingredientes. Y puedo utilizarlos desde la... Sí, puedo utilizarlos desde la nevera. Raíz invernal. Gerier, no vendas más raíces invernales, imbécil. Alga blanca, repollo, vinagre, mayonesa. ¿Qué es esto? Ah, mira, el refrigerador. Ah, vale, usa ambas cosas, ¿no? Sí. Azúcar, ñame, patatas. Ah, mira, maíz. Esto puedo usarlo, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo cocino? Ah, así. A ver. A ver, voy a usar... Voy a cocinar 20, por ejemplo. ¡Qué guapo! Tortitas de maíz, tú. ¿Cuánto cuesta? Ah, 50 energía. Puede usarse como recipiente para comida o comerse tal cual. Recipiente como comida. Mira, pues voy a dejar 5 aquí porque las podemos utilizar. Seguro que se pueden utilizar para otra cosa. ¿Puedo cocinar algo más? Algas, arroz. Nada más, ¿no? Qué guay, ¿no? Como ha hecho la tortita esta. Bastante guapo. Voy a venderlas, a ver cuánto cuestan. Seguro que no mucho. Tortitas de maíz. Eso pues unos buenos tacos, ¿no? ¿Los tacos es con eso? Bah, me voy a la cama ya, no tengo nada que hacer. Los días en invierno suelen ser mucho más cortos. ¡Ojo! Level 1 de cocinado. Nueva receta de fabricación. Hoguera. Ahora puedo hacer burritos. Y buñuelos de coliflor. Eso. Tacos no, burritos. Eso es lo que quería.
Es lo que haría así. ¡Hostias! ¡Dios! 3.000 con mayonesa normal, 2.000 con la de pato, 3.000 con los quesos y 3.000 también con queso de cabra. Y aquí nos hemos forrado, ¿eh? Con el cuarzo, 1.200, con los topacios vale muy poquito, la esmeralda vale bastante, cristal, no sé cuánto, marina, bla, bla, rubí. El iridio, 1.000 cada uno y los diamantes, 750, o sea, qué guay. Vale, acabo de sacar un montón de dinero, que es básicamente para las ovejas, ¿vale? Que no sé, es que igual me falta dinero para las ovejas, porque creo que las vacas costaban... las cabras costaban 6.000, ¿puede ser? ¿O 4.000? Costaban un montón. A ver, el burrito. Burrito. Tortita, arroz y chile. Vale. Por cierto, esto. ¿Dónde está? El telar. Podemos hacer de esto ya. Ahora que voy a tener ovejitas, me va a hacer falta eso. Tengo una petición que se sale de lo común. ¿Me harías el favor de mantenerla en secreto? Quiero que le entregues una amatista a Emily. Es su piedra preferida. Dile que es de mi parte. Vale. Diría que tengo, ¿verdad? Amatistas. Perfecto. Entonces, para el telar nos falta 60 madera, 30 fibra vegetal. 60 madera. 30 de fibra vegetal. Y una... Vale, y lo otro. La jalea esa, ¿no? Esta. Jarabe de arce. No, coño, brea de pino. Bobo. Brea de pino. Una normal. Bien, ya tenemos un telar. Y el telar, pues lo voy a poner aquí mismo, ¿sabes? Mismamente. Y aquí hay que ponerle lana. De las ovejas. Pero al menos ya la tenemos, ¿vale? Y con esto hacemos, pues... eso, tela, ¿no? Con la lana de las ovejas hacemos telita. Aceitera. ¿Qué podemos poner en las aceiteras? Hornos... Quiero hacer otro de esto. Prensa de no me vale ahora. Incubadoras tampoco. El ordenador de la granja. ¿Tú les he puesto de comer a los bichos? Hostia, es más grande, ¿verdad? Me quieren mucho. Plumita de pato. Sigo sin saber qué hacer con las plumas de pato. Yo supongo que sirve como regalo, sin más, ¿no? Hostia, súper grande esto, ¿no? ¡Dios, qué grande es! ¡Ay! Vale. Creo que este... Están todas repartidas las queseras. Vale, el establo gigante este ya tiene un surtidor automático. ¿Veis cómo se pone la comida automáticamente? A ver, 3, 4, 5 y 3 que están en funcionamiento. Perfecto. Tengo que poner más queseras, ¿eh? ¿Qué cuestan, por cierto, de acero? Madera noble. Vale, pues otro día, ¿eh? Que estoy reuniendo para el del caballo, tío. Estoy reuniendo para el caballo. Pero tengo que poner más queseras para que se haga más rápido. ¿Y lo otro? ¿La mayonesera que cuesta? Esto sí puedo hacerlo, ¿eh? Mayonesera puedo poner un par más. En cuanto mejore el corral, al siguiente nivel, le pongo más mayoneseras. Uy, cuánta cosa que tirada, tío, mira. Cuánta cosa que tirada. Esto se está regando solo, perfecto. Eso va creciendo, la fruta milenaria. Esto nos va a dar una cantidad de dinero. La fruta milenaria, que es una locura, ya veréis. Eso nos va a dar muchísimo dinero. Joder, ¿por qué hay tanta babosa aquí ahora? Otra más.
Espérate. Hay un gusanito ahí. Bien, y raíz invernal, además. Vale, pues bastante worth esto, ¿eh? Dos notas secretas nuevas. Tengo misión aquí. Vale, hay que ir a por Emily a darle la amatista. ¿Quién es Emily? Willy, Andy, Bosque, Demetrius, Linus, Olivia, Pierre, no sé qué, Evelyn, Penny, Victor, Morris, Martin, Clint, Harvey, Gunther, Elliot, Emily. Ah, la rubia, ¿no? Vale, ahora vamos a por ella. Nos ha jodido, a la rubita le gusta la gema. ¿Qué más tenía que hacer? Ah, ovejas, ovejas. Vamos a por ovejas. Cuatro ovejitas bonitas. Buah, me he cargado un montón de árboles ahí. Me da igual. Animales. ¡Eh! ¡Ya puedo tener cerdetes! Ovejas y cerdos. ¡16.000! ¡Mierda! Vale, pues dos ovejas y un cerdo. ¿Qué tal? Dos ovejas y un cerdo está bien, ¿no? A ver, un momento. Vale, una ovejita. Y se va a llamar Haturok, que creo que no he puesto ninguno. Ah, nombre no disponible, sí que he puesto. Chicos, estoy mirando a mis miembros de YouTube. A ver, miembros, ajuste del servidor. Miembros. ¿Dónde está? Un momento. YouTube member, vale. Daemanse, vale. Daemanse. Comprar animales. Otra ovejita. Daemanse. ¿A quién más tenemos por ahí? Noah. Vale, tenemos a Noah también. Noah. ¿Y ahora quién quiere ser el cerdete? 16.000 el cerdo. Estamos locos, tío. A ver, ¿quién le ponemos el cerdete? Mendo. Esquila una oveja adulta para tener lana. Si están muy unidas a su propietario, les crece más rápido. Se necesitan tijeras de esquilar. Viven en el establo. Están entrenadas para encontrar trufas. Viven en el establo. Pues ya me he quedado tieso, ¿eh? De pasta. Me ha faltado un animal, tío. ¡Eh! Mi chica. ¿Quieres escuchar una broma? ¿Cómo llamas a un queso que no es tuyo? ¿Cómo? Nacho cheese. ¿Eh? Bueno. No lo he entendido, ¿eh? Soy medio imbécil. Ah, esto es donde... Esto es en la mina, ¿eh? Debajo de la mina. Dieta de entrenamiento de fuerza de Alex. Desayuno inglés. Banquete de salmón. Le he llegado a coger cariño a esta comida. No, nota las proteínas. Ah, vale. Esto es como los objetos que le gustan, ¿no? A Alex. ¿Qué vamos a hacer? Esto lo tenemos que guardar, 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 guardar. Esto lo tengo que vender. La matista. Ah, Emily, es verdad. Vamos a por Emily. Turrón, totón, tontón. ¿Dónde está, por cierto? No está la rubita. Pam. Emily está aquí. Está en esta casa, ¿no? Es esta, ¿no? Ah, pero yo aquí no puedo entrar.
Hailey y Emily. ¿No puedo darle algo que le guste? No, no tengo nada que le guste a ella. No se mueven de ahí, las tías. Vale, pues vamos a hacer lo de la mina. Es por aquí, ¿eh? Aquí hay como un puentecito, me acuerdo yo. Supongo que se refiere a este puente. Y aquí entonces debe haber algo, ¿no? Ahí está. Muñeco extraño. Artefacto. Interrogantes, ¿eh? Gusanillos. Vamos para allá, a ver. ¡Rompe el camión! ¡Rómpeselo, coño! El fin de semana no es nada especial para mí. Hemos vivido aquí durante más de 30 años. Hemos visto llegar a irse e irse a muchos de tu abuelo, por ejemplo. Que en paz descanse. Decir unas cosas cuando te jubilas. Buah, tiene que ser un aburrimiento. Bueno, también depende de la generación. ¿Nuestros abuelos se aburrirán? Sí, ¿no? Porque mis abuelos ven la tele y poco más. Pero cuando nosotros lleguemos a viejos, yo al menos seguiré jugando al PC, tío. ¿Qué quieres que te diga? Yo al menos seguiré jugando a las maquinitas. No parece que tenga nada que ¿cómo? Ah, vale, pero si ya... Ah, ya entregué uno de estos. Muñeco extraño. A ver, voy a buscar qué es, ¿vale? O sea, a ver si tiene alguna utilidad más allá de... Ay, mira, hay un muñeco extraño amarillo, el verde. El muñeco extraño es un artefacto que puede ser encontrado desenterrando en un lugar de artefacto en cualquier lugar de Stardew Valley. O dentro de un cofre de tesoro. También puede ser encontrado arando tierras en las minas o en la caverna calavera. Un muñeco extraño verde podría ser obtenido después de encontrar la nota secreta y excavar... Vale. Donando este objeto contribuye al total de donaciones del museo. Ah, pues ya está. No tiene ningún tipo de utilidad. Puedo venderla. Hay un amarillo, ¿eh? Ah, este es con una nota. Es igual que el verde, pero con una... Vale, vale. Hostia, cuánta gente aquí, ¿no? En la biblioteca. Informe tecnológico. Hace poco se publicaron los planos de una pieza de maquinaria avanzada llamada Cristalario. Esta máquina puede crear cristales prácticamente de la nada, proporcionando a sus dueños reservas interminables de gemas valiosas. Funciona de la siguiente manera. Coloca la gema de tu elección en el cristalario. Ahora ten paciencia, ya que puede llegar a tardar varios días. Pero al final el cristalario producirá una copia de lo que hayas puesto en él. Sabrás que ha terminado cuando pare de moverse. Una vez retires la gema, el cristalario empezará a trabajar en otra copia. No necesitarás añadir más, a menos que quieras cambiar el tipo de gema que esté produciendo. Por desgracia, el cristalario no funciona con una esquirla prismática, una piedra preciosa extremadamente rara. Por algún motivo, el campo electromagnético de la esquirla interfiere con el cristalario. Interesting, ¿no? Guía de matrimonio para granjeros. Antes de pedir a alguien que se case contigo, tendrás que salir con esa persona durante un tiempo. Pídele a alguien que salga contigo con un ramo de flores de Pierre. Cuando estés preparado para la gran pregunta, necesitarás darle un colgante de sirena. Todo el mundo sabe lo que significa que te regalen uno. Se rumorea que, en los días de tormenta, el fantasma de un viejo marinero aparece en Stardew Valley, sujetando ese mismo colgante. Tras la boda, tu pareja se irá a vivir contigo. Recuerda tratar bien a tu cónyuge. Sigue haciéndole regalos después de casaros. Patrocinado por Pierre. Ay, perdón. El pescador, acto 2. Tex. Gordy, cuéntame tu mejor historia de pesca. He pescado muchos peces gordos en mi vida, y algunos eran muy raros y difíciles de atrapar. Pero hay uno con el que peleé durante 3 días y 3 noches. El pez leyenda. Era una bestia enorme. Cuanto más tiraba del sedal, más fuerte tiraba él. Bajé la guardia un momento y partió mi barco en 2. No he vuelto a pescar desde entonces. ¿Crees que alguien lo atrapará algún día? Si ese alguien fuera un as de la pesca que hubiera capturado a todos los demás peces raros y se asegurara de tomar los alimentos correctos, tal vez sí. Lo más importante es tener respeto por el agua, hijo mío. ¿Hijo? ¿Entonces eres mi padre? Así es, hijo mío. Música dramática mientras vas al telón. Voy a hablar con todo el mundo que me sube la amistad. ¿Puedo hacer algo por ti? Dame dinero, crack. Dame dinero, gente. Estoy haciendo pequeños ejercicios de casa porque hace mucho frío para salir.
¿Hay alguien aquí al que le guste algo de lo que tengo? Luis, por ejemplo. Nope. Elliot. Mira, a Elliot creo que le gusta la pluma de pato, ¿no? Parece. A ver, un momento. Vale, este es Willy, este es George, este es Coraline, esta es Jodie. Vale, parece que a este tío le gusta la pluma de pato, puede ser. Sí. Ta-tán. Vale, pues not bad, ¿no? Lo que... ¿Qué más podemos hacer hoy, chicos? Ah, tengo que ir a darle cariño a mis bichejos nuevos. Lo que me falta uno. No me da el dinero, ¿eh? Lo puedo comprar mañana. ¡Ay, coño! La matista. Bueno. Espérate. No, esto tengo que guardarlo. Eso hay que guardarlo, ¿eh? Aquí vamos a guardar esto. Y... ya. Vale, tengo que ir a darle eso a Emily. Le he guardado, pues imbécil. Vale. Tenemos dos ovejitas, porque quiero la lana y el cerdete, que nos va a empezar a dar trufas en primavera. En invierno no, evidentemente. Mira, la ovejica. No puedo esquilarla todavía, ¿no? O sea, ni de coña puedo esquilarla aún. A ver. Todavía no, ¿no? Vale, producirá eso en 4 días. ¿Y tú? Ah, tío. Yo tengo un montón de bichos ahí dentro. Papam, 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 papam. Vámonos. Algo he sacado. Vale, ¿cuánta madera noble tengo? Nah, no es suficiente, ni Tomás. Bueno, hace falta el queso y todo eso para la cocina, ¿verdad? Nos hace falta para esto. ¿Cómo se buguea, eh? Lo de los regalos, ¿cómo se buguea, tío? Vale, ¿dónde está la Emily esta ahora? Ahí va, perdón. ¿Dónde estás? Hayley, Lia, Emily. Emily es esa, la del pelo azul. Creí que era la rubia, tío. A ver, ¿dónde es? ¿Dónde es eso, loco? Tío, me gustaría que el mapa tuviera más zoom. ¿No, no puedo ampliarlo? No. ¿Dónde está? Es en esta... ah, vale, está aquí dentro, ¿no? En el salón fruta estelar. Tú no eres Emily, ¿no? Hola, ¿quieres algo? ¡Polla! Ay. ¿Tú eres Emily? Ah, tú eres Emily. ¿Sabes cocinar estofado de judías? No. Me gusta bastante. Toma. ¡Mi piedra preferida! ¡Eres muy adorable! ¿De parte de quién? Ah, la has conseguido en la herrería de Clint. Me da igual de dónde haya salido. Es preciosa, gracias. Muac. Me ha dado un besito, ¿eh? ¿La tenemos loquita ya o qué? Dos corazones, ¿eh? Sofía. Vale, pues no hay mucho más que hacer, ¿no? ¿Qué hay aquí? No hay nada aquí. ¿En serio? ¡Grande, Willy! Si la escena pesquera local se animase un poco, podría aumentar las asistencias de mi tienda.
piedras. La nieve se considera tormenta, ¿no, verdad? No, si no está el fantasma ahí, no. ¡Oh, algas! Perfecto, una más. Nos faltan solo dos. Para el estanque de peces. De hecho, podría pescar un poquito, ¿eh? Podríamos aprovechar y pescar un poquito. Mira, otra más. Maravilloso. ¿Qué pez es este, loco? ¿La starfish? Un calamar. Fósil de Nautilo. Hace siglos debió de habitar en algún antiguo arrecife de coral. Tu turu tu 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 turu tu. Dale, crack, que me falta un alga. Un fletán. ¡Eh! Punto de pesca. Vamos a por él. ¡Oh! Es un calamar grande, ¿eh? Otro más. ¿Eso qué es? A tu arenque. Ah, desaparecido ya. Atún blanco de iridio, ¿no? Sí, porque lo he hecho al máximo y perfecto. Bueno, dámela. ¡Hostias! Cuando se ponen así en el fondo, es una putada porque la barra no para de rebotar, ¿sabes? Es una putada que se pongan en el fondo, tío. ¿Ves? Este era el mismo de antes. Voy a tirarla en corto, a ver. Dame la alga que me falta, bobo. Qué pesado el calamar, ¿eh? Está pesado el calamar, tú. Otro calamar, ¿no? Ahí está el alga que me faltaba. ¡Let's go! Vale, pues la tenemos. Ya la tenemos. Loquetes. Lo tenemos todo para el estanque. Y ahí está eso. No se ha roto todavía. Perfecto. Bien. Me gusta. Todo va guay. Todo va según lo planeado. Me alegra, soy feliz.
Ahora para casa. Y aquí, pues vamos a tirar la concha, supongo. El mejillón. Bueno, mira, se consideran peces, ¿eh? ¿Puedo hacer deluxe con esto? Esto tengo que guardarlo. El coral no, esto tampoco. Esto lo voy a guardar en la nevera. Y las geodas, ¿qué hago con ellas, tíos? Bueno, por culo las geodas. Cuatro algas. Nope. A ver. ¿Puedo hacer deluxe con eso? Ah, ya tengo uno, vale. Sí, puedes hacer deluxe con eso. Qué curioso, ¿eh? Curioso, la verdad. ¿No cabe aquí esto? ¿Por qué no cabe? Ah, pero ¿y podré utilizar ambas algas? ¿Se considerarán algas las dos? O sea, se consideran algas, evidentemente. Pero ¿se las puedo dar para construir eso? Hostia, habrá que averiguarlo, ¿eh? Eso pues habrá que averiguarlo entonces. Vale, esto entonces lo voy a tirar aquí porque ya tengo uno de sobra. Y esto lo guardamos aquí. Esto lo guardamos aquí. Pum. A la camita, locos. Nueve casas, está bien. ¿Puedo pillar otra ovejita? Me espero y pillo otro cerdete. Yo creo que el otro cerdete va a estar mejor, Mi cubo de basura está listo. ¡Ojo! A ver. Vale, Eri, ¿y bien? Ya casi llevas un año de Stardew Valley, ¿no? Si me sigues comprando semillas, el año que viene doblarás la productividad. Y tengo una noticia fabulosa. El año que viene venderé nuevos tipos de semillas en la tienda. Seguramente tendré una variedad nueva de cada estación. ¡Toma! Bueno, eso es todo lo que quería decirte. Que te vaya bien. Mira, crack. ¿Sabes? Yo ni me molestaría en probar las semillas de la competencia. Las semillas de Pierre son de la mejor calidad que vas a encontrar en ningún sitio. Te lo garantizo. A ver, ¿qué hay aquí? Querido Jerry, mañana no sé cuánto, la casa de Andy. ¿Cómo? Caminaremos a un sitio de pesca en el bosque, el Festival de Hielo. Es la celebración del invierno. Habrá un hombre de nieve, o sea, muñeco de nieve, esculturas de hielo y una competición de pesca en hielo. Mañana entre las 9 de la mañana y las 2 p.m. si quieres participar. Mayor luz. ¡Qué guapo! Eso parece que es del Expanded, ¿eh? Eso no es el del Stardew normal. Bueno, chicos, otro capitulazo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, chao.